Mi nombre es María Teresa Sansó y bueno, yo sentí un compromiso muy fuerte desde el inicio de la facultad. Participé de las reuniones y demás y bueno, mi trabajo fue vinculado con la docencia, con la investigación y también con la extensión universitaria en la que trabajé durante 8 años. Mi nombre es Emilio Tevez, soy doctor en antropología social y soy docente e investigador de la Facultad de Sociales. Soy Analía Robidart y llegué a la Facultad de Ciencias Sociales en el año 1990. Fui convocada o invitada para sumarme a los inicios de la facultad por el entonces rector Juan Carlos Pugliese y por parte del equipo de gestión normalizadora de la facultad de esos años, que el doctor Politis y el ingeniero Guillermo Sicconi. Mi nombre es Gustavo Flensborg, soy graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, soy profesor también de esta casa de estudios y actualmente me desempeño como consejero académico representando al claustro docente. Y también soy investigador del CONICET y trabajo en la unidad ejecutora INCUAPA, que es de doble dependencia entre CONICET y la universidad. Bueno, mi nombre es Marcelo Babio y soy más que nada un educador. Realizo muchas actividades, pero la que realmente me define en este momento de mi vida, el tema de entrar en contacto con gente que me escuche. Es muy importante y a veces no se valora lo suficiente el privilegio que implica ser escuchado y ser respetado y poder de alguna manera entregar algo. Porque aparte de ser un educador o considerarme un educador, es una palabra tal vez un poco pretenciosa, soy una persona grande. Bueno, soy Pablo Zamora. El vínculo que tengo con la facultad empezó en el 88 cuando nace la facultad como estudiante. Lógicamente después seguí como graduado, licenciado en comunicación social, como docente y ya es la última etapa como docente e investigador básicamente en lo que tiene que ver con comunicación social y con periodismo. Para mí la facultad representa muchas cosas. Comencé en el 99 siendo estudiante, pasando por distintas experiencias que me llevaron incluso a cambios de carrera, a nuevas formas de ver el mundo, de ver la sociedad. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales significa para mí una cantidad de cuestiones inestimables. En lo personal, me ha dado la posibilidad de regresar a la ciudad de la que soy originaria y desempeñarme laboralmente y desarrollar una carrera que me permitió no solo crecer personalmente en lo que es mi propia formación académica, sino también conformar equipos de trabajo, contribuir a la formación de recursos locales. La Facultad de Sociales significa un montón porque llevo 35 años dentro de la institución. Me formé como graduado, me formé como profesional, me formé también una suerte de formación cívica de lo que puede dar una facultad de ciencias sociales como la que funciona aquí en Olavarría y me permitió desarrollarme tanto de manera personal como profesional y laboral, claramente. La Facultad de Ciencias Sociales representa una parte muy importante en mi vida porque es el lugar donde yo, bueno, forjé mi camino como estudiante, como profesional, pude insertarme en el ámbito de la investigación, que es un campo que siempre me gustó muchísimo. Bueno, la FACSO significó la posibilidad realmente de poder trabajar en lo que amaba, de modo que me gustó muchísimo el poder desarrollar mi carrera profesional a través de los diferentes años de la facultad. La investigación, también me parece que es docencia e investigación, más siempre unidas.
y la posibilidad también de viajar a congresos nacionales e internacionales nos llevó también a poder comparar nuestro trabajo con el de otras universidades, incorporar elementos, relacionarnos. Soy una persona grande que se ha desarrollado en el ámbito de la facultad, en el ámbito de UNICEN, que ha sido para mí un espacio de gran generosidad. Gran generosidad. Me ha entregado montones de cosas, oportunidades que son de alguna manera bastante singulares, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de atravesar la inmensidad de la Pampa durante horas y horas, espacios de lectura, encuentros con colegas, con compañeros con los que he ido a cenar. Hace más de 20 años en el cual mi vínculo está con la Facultad de Ciencias Sociales y para mí es mi segundo hogar y alguna muy, muy importante en mi formación. Me convertí en docente, primero como ayudante diplomado, ya en este momento como profesor, participando en distintas instancias políticas que tienen que ver con la vida universitaria, entonces en algún sentido ha sido gran parte de mi vida. La educación pública universitaria para mí es un derecho que por supuesto debemos valorar, cuidar y seguir fomentando porque realmente nos forma como personas y nos ofrece los valores necesarios para constituirnos como sujetos críticos para generar un mejor país y una sociedad más justa. La universidad pública y gratuita da oportunidades a todos los ciudadanos argentinos. Soy primera generación de estudiante universitario, primer graduado también en mi familia y bueno, creo que así como es mi caso, debe haber cientos de miles de casos en el país que gracias a la universidad pública pueden formarse, pueden consolidarse como ciudadanos críticos y de alguna manera hacer su aporte a la vida social. La educación universitaria es clave en nuestro país, le da la posibilidad a todos de poder estudiar y formarse, y esto también me parece clave, que no desiguala, que no elige, y además también porque las universidades públicas en Argentina yo creo que son las de mejor calidad, ¿no? Si pensamos en la UBA, en la Universidad de La Plata, en nuestra universidad, son universidades de muy buen nivel académico. La educación pública universitaria es una pieza esencial para el desarrollo de capacidades, no solamente individuales, que son fundamentales porque los alumnos van a desarrollar una vida y generar capacidades para poder interactuar con el medio social es fundamental, pero también desde el punto de vista general, desde el punto de vista social. En ese sentido, la universidad es una pieza esencial. La educación pública tiene la posibilidad, aún hoy, donde pareciera que todos los índices están un poco devaluados, tiene la posibilidad de seguir significando para los que llegan a la universidad una oportunidad de movilidad ascendente, no únicamente en la escala laboral, sino también en lo que significa el crecimiento personal y cultural. Creo que la importancia de la educación pública universitaria principalmente se basa en torno a la igualdad, que es una cuestión largamente discutida en las ciencias sociales y que al mismo tiempo que es discutida, es defendida y al mismo tiempo en torno a la igualdad está la cuestión del acceso, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a derechos, de acceder a la educación. Es un elemento distintivo en Argentina que la educación universitaria, superior, sea pública y gratuita. La decisión de la universidad y el trabajo que desde Olavarría se hizo para que esta Facultad de Ciencias Sociales se radicara acá fue de suma importancia para el sostenimiento de la democracia y más allá de las clases que se impartían intramuros. Tuvo un impacto relevante en lo que fue mover un poco la modorra de las ciudades intermedias, de las ciudades del interior, en lo que tiene que ver en debates intelectuales, culturales y fundamentalmente políticos. De acuerdo a mi experiencia, el rol que ocupó la Facultad de Sociales vinculado a la democracia tiene que ver con un poco con esto de la formación cívica, con abrir de alguna manera el panorama respecto de lo que uno venía de formación tanto familiar como del colegio secundario, encontrarte con
material teórico con docentes, con compañeros de la universidad que te permitan crecer como ciudadano, que te permitan replantearte cosas, ser ciudadano crítico y básicamente también la importancia de ganar derechos en todos los sentidos. Bueno, creo que fue un rol muy importante porque, vuelvo a decir, las universidades, la Facultad de Ciencias Sociales es un lugar donde se reflexiona críticamente, donde se analiza, donde se trabaja la historia, se la critica y se la analiza para seguir hacia adelante, donde nunca se olvidaron y siempre se analizaron con mucho detenimiento todas las problemáticas históricos-sociales de la Argentina. Para no olvidar, ¿verdad?, el horror que significó las dictaduras militares y bueno, justamente para hacer un trabajo en el cual nunca se pierda la necesidad de la memoria, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, porque la justicia todavía no está solucionada, digamos, vinculados con las dictaduras. El rol que cumplió la facultad en el proceso de recuperación de la democracia, a nivel general se pueden decir que las ciencias sociales están atadas a ese proceso que se recupera, digamos, en la década del 80. La mayoría de las carreras, particularmente antropología social, fue cerrada durante la dictadura, fue censurada, muchos de sus docentes, colegas que tuve la oportunidad de conocer, tuvieron que salir del país. Entonces es como algo que no se puede pensar la democracia sin las ciencias sociales y las ciencias sociales sin la democracia. Es la primera facultad que se crea por parte de la universidad luego del retorno a la democracia y por lo tanto la facultad se crea entonces sobre los pilares de democracia, igualdad y es un claro defensor de los derechos humanos. En el proceso de recuperación de la democracia, FACSO tuvo un rol muy importante. Ha sido una institución consecuente, porque recuperar la democracia es ser consecuente en una tarea de mucho tiempo, porque la democracia no se recupera en un solo acto, es un proceso constante de recuperación valórica. Elegí un lugar. Elegí una anécdota. Elegí un lugar. Y por lo que significa para mí, mi lugar es el INCUAPA. Ahí es donde he desarrollado mis investigaciones, donde están mis amigos. El motivo por el cual me levanto todos los días para poder ir a trabajar y seguir haciendo cosas súper interesantes. 35 años de anécdota. Básicamente, que algo por ahí que no había hablado, cuando jugábamos las Olimpiadas Universitarias, empecé a jugar, como la facultad abrió en el 88. Los dos primeros años fuimos a representar a la Facultad de Ingeniería. No representábamos a Sociales porque no podíamos completar equipo. Y creo que fue ahí la primera vez o la única vez en mi trayectoria de deporte universitario que gané una competencia. El lugar para mí como docente es el aula. El aula es el lugar de intercambio con los jóvenes, las jóvenes y los no tan jóvenes que llegan a la facultad en búsqueda de conocimiento y de construir un espacio y de cambiar en algo sus vidas. Elegí un momento. Creo que fue en los momentos en que los cuales nos hacíamos reuniones de equipo, nos juntábamos a analizar las cuestiones curriculares, a tratar de solucionar lo que veíamos. Elegí un lugar. Y el centro de estudiantes voy a elegir. Por recuerdo. Esta es muy fácil de contestar. Elegir una persona para mí es lo más sencillo del mundo. Y se llama Brenca. Rosa María Brenca. Rosa María Brenca es una persona que ha sido definitoria para mi existencia profesional. Creo que es una persona, la persona más luminosa y más importante de FACSO desde mi criterio, ¿no? Nos marcó a todos los que hayan tenido la suerte de compartir aula con ella. Me alegro, pero
el resto sepa que ha recibido su legado y bueno, corten que voy a llorar.